amanecer del 19 de abril ocurre el desembarco en la playa de la Graciada de los 33 orientales, al mando de Juan Antonio Lavalleja, con la meta de expulsar a los brasileños y reunir a la provincia oriental con las provincias unidas del Río de la Plata. Luego, el Congreso de la Florida fue una asamblea que se celebró el 14 de junio de 1825. Fue el primer Congreso Patrio y Lavalleja lo convocó a los pueblos para formar un gobierno provisional bajo la presidencia de Manuel Calleros. El 25 de agosto esta representación declara independiente a la provincia oriental.